Ninja Theory sale de su zona de confort para ofrecernos un título interesante, que ofrece una base muy sólida, pero que también nos despierta ciertas dudas. Bleeding Edge es un MOBA más centrado en el hack and slash que otros títulos similares, en el que dos equipos de cuatro jugadores se enfrentan en diferentes desafíos. La base es similar a la de otros MOBA, pero la jugabilidad nos parece diferente, con un notable enfoque en el combate cuerpo a cuerpo, que requiere, más que nunca, que todo el equipo permanezca junto y organizado. Ahora mismo hay dos modos, uno de capturar zonas y otro en el que tenemos que recolectar objetos que aparecen por el escenario y entregarlos en zonas concretas. Tenemos un plantel de 11 personajes, que pronto serán 12, divididos en tres categorías, asesino, apoyo y tanque. Como os podéis imaginar, cada uno tiene una función diferente, con los asesinos ofreciendo un acercamiento más letal y ágil, diseñados para causar daño de manera rápida y efectiva, los de apoyo, que se dedican a curar y a proteger al equipo, aunque algunos también tienen habilidades para entorpecer al equipo rival, y finalmente los tanques, que son mucho más resistentes y que también pueden causar mucho daño, pero son generalmente más lentos. Cada personaje, a su vez, cuenta con varios tipos de habilidades, tres básicas, tres especiales y una superior, de dos a elegir. Cada equipo puede tener su estrategia, pero a nosotros nos ha parecido fundamental tener un personaje de cada equipo. Un miembro centrado en el apoyo se vuelve esencial para salir exitosos de las escaramuzas que se forman constantemente, y los tanques y los asesinos son esenciales para acabar con el personaje de apoyo del equipo rival, así como para proteger al nuestro. En nuestras partidas hemos encontrado decisivo eliminar el apoyo de los contrarios. Sin él, se abre una puerta para alcanzar la victoria en cada enfrentamiento. La cooperación con tu equipo es clave y en general hay una sensación de que el núcleo está bien equilibrado, incluso si algunos personajes parecen estar algo desequilibrados. Subiendo de nivel desbloquearemos modificadores que nos permiten alterar diferentes valores, haciendo que cierta habilidad dure más o que cierto movimiento se recargue más rápido, por ejemplo. Nos parece una manera muy inteligente de mantener el juego más o menos justo independientemente del nivel, dejando que sea la estrategia y adaptar cada personaje a nuestra manera de jugar lo que evolucione. La idea, el concepto que hemos jugado nos ha gustado, pero creemos que se podría haber ejecutado de otra manera. Nos parece un juego cuya jugabilidad puede hacerse un poco confusa, y para facilitar leer lo que está pasando se ha apostado por un ritmo un tanto lento. El resultado son batallas igualmente caóticas, pero con un ritmo más pausado. Obviamente, cuanto más juguemos, más fácil es entender qué está pasando, pero crea una barrera demasiado elevada para nuevos jugadores, que no está tan presente en otros títulos similares. Además, el hack and slash es un género rápido, ágil y en su transición al MOBA se ha ralentizado con un resultado extraño. Aunque tenemos habilidades y un modo vehículo para movernos más rápido, la velocidad general de desplazamiento es bastante lenta y vamos a tener muchos momentos de persecución un tanto ridículos, con nuestro rival huyendo súper despacio que acaba resultando hasta cómicos. Y ojo, que entendemos las decisiones y como decimos, el concepto nos gusta, pero creemos que hay algunos aspectos con bastante margen de mejora. Este acercamiento un tanto curioso a la velocidad va de la mano con el diseño de escenarios. Hay multitud de plataformas que nos permitirán saltar o transportarnos más rápido. Incluso veremos zonas de captura que van moviéndose por el mapa. En general, ofrecen un diseño interesante y entenderlos y aprovecharlos será esencial. Bleeding Edge, en lo técnico y audiovisual, nos parece un juego con ciertos altibajos. Por una parte, la mayoría de los personajes nos encantan, haciendo gala del siempre buen hacer artístico de Ninja Theory. Por otra parte, los mapas nos parecen algo más genéricos. En Xbox One X el juego se mueve bastante bien, a 60 imágenes por segundo, pero hemos visto muchos jugadores teletransportándose momentáneamente durante las batallas, algo bastante molesto en un título así, y más cuando solo participan 8 usuarios, por lo que sospechamos que el código de red necesita más trabajo. Bleeding Edge es un juego con buenas ideas y que, desde luego, os animamos a probar si tenéis Game Pass. Eso no quita que nos dé la sensación de estar todavía un poco verde, desde los problemas de traducción a algunos problemas del código de red, pasando por lo limitado de sus opciones. No hay partidas clasificatorias, solo un modo en el que te metes y juegas a lo que te toque. Lo nuevo de Ninja Theory nos deja con una sensación de que todavía hay trabajo por hacer para pulir una base que puede brillar en el futuro, pero que a día de hoy ofrece un reflejo un tanto borroso. Stronger together. The energy shall be freed!
bubble toilet. Why do we fight? Because we like it. Why don't you join us? Team up. Cause chaos.